Ah, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y os saluda el rey de las cajas, no de todas, de la última, la verdad. Y bueno, hay que decir el pequeño detalle, lo más importante de este vídeo es que vais a fumaros un spoiler de la leche del último vídeo que hice abriendo cajas, donde os dije que si tocaba algo molón íbamos a hacer un vídeo reaccionando a él, disfrutándolo. Como siempre que me toca algo nuevo, traigo un vídeo con ese nuevo arma o lo que haya conseguido. No voy a seguir este vídeo. Si tú no has visto ese vídeo anterior del opening, porque te voy a chafar todo, va a ser un spoiler bestial. Así que si no lo has visto, te aseguro que te va a gustar. Para este vídeo, te vas a ver el otro y luego ya vuelves sabiendo lo que voy a utilizar, porque te va a encantar. ¡Ahora bien! Avisados estáis todos, continuamos con el vídeo. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, me cayó el AVP StatTrak con Time and Breach en recién fabricado, y no solo recién fabricado, que estamos hablando de que actualmente es el AVP con mejor float que existe en el mercado, lo que quiere decir que lo posiciona en el más caro de todos. Básicamente lo puedo vender y comprarme un coche, pero... También nos cayó el cuchillo de supervivencia StatTrak de DPAT, que tengo que decir que a pesar de que el cuchillo me parece tirando a regulero, le tengo cariño porque me cayó a mí, es verdad, pero es más feo que un pie, pero le tengo cariño, es mío, en mi pequeño, y lo amo. Y luego por último nos cayó pues como el arma pocha de estas, que era la MAC 10, que además nos la soltó en un estado, bueno, es un casi nuevo sin StatTrak, y costaba $12, que es la MAC 10 Stalker. Hoy vamos a probar todas las armas hoy, es decir, me va a pillar la MAC 10 también, es terror. Así que vamos a echarnos una partida con cada uno. La partida corta de las dos va a ser que, por cierto, también detalle importante, bueno, detalle ya, es que los detalles, tengo 1111 estrellas. ¿Sabéis lo que significa eso? Que me he pasado esto 11 veces y diréis, ¿cómo? Así. La verdad, no hay otra manera que no os puedo mentir, no puedo decir que he pagado mucho. Chavales, estamos de mudanza, lo que quiere decir que cualquier día cambio el fondo del tirón, no sé cuándo va a ser, yo estoy intentando adelantar vídeos, pero claro, este vídeo lo tenía que haber subido ayer miércoles, que fue el siguiente día haber hecho el opening. ¿Qué pasa? Que los miércoles siempre subo zombies y Skin Club, es el primer día que he podido, así que espero que os mole. Y por otro lado, enseñaros, por supuesto, que no lo he enseñado en vídeo, pero sí que lo he enseñado en directos de Facebook, siempre el link en la descripción, y ya que estamos sponsorizando, aquí tenéis una campana, ¡pa! La activáis del canal de YouTube, suscribiros y activar la campana que no avisa. Como veis, tengo todos los rojos, es una maldita locura. Todos los agentes que hemos conseguido, porque claro, después de 11 veces prácticamente tengo todo. Solo me falta el Michael Schiffers. Dicho esto, chavales, yo creo que ya me voy a callar un mes. Nos metemos en desactivación delta. Ay, mapita de nuke. Bueno, aquí con el AWP puede estar chido, pero vamos a jugar la primera con Mac. Pues yo no sé si habrá baja el rendimiento, pero vamos, si tenéis la duda, yo con mi PC voy a 100 frames por segundo. Lo tengo que limitar porque si no me laguea la muerte. Terrorista, subfusiles, MAC 10. Vamos a hacer una cosa, aprovechando que quedan, nada, 2 minutos, pues voy a matar. Si pasa algo épico lo vais a ver. Y si veis que hay un corte del tiro en la siguiente partida, es que he hecho el ridículo, fin. Bueno, eso se considera una muerte increíble. Mirad el cuchillo, os lo voy a enseñar ya aprovechando estos 2 minutos. Hay una animación que lo lanza, ahí está, y lo coge en el aire. Es aleatoria, yo creo que tiene como un 30 o un 20% de que salgan. De cada 4 habitualmente sale una. Bro, 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 bro. ¡Vamos! ¿Está atrás cuántas? Llevo 6. Recargamos mientras subimos. 4 segundos, 3. ¡Va que mocha! Y se acaba. Siguiente partida. Os he enseñado... Ah, por cierto, esto mola mucho, que hay mucha gente que no lo sabe. Te dan como 3 logros. A los 3 primeros, Flagger, víctimas. Most headshot kill, 15. Más víctimas con una sola arma, ese, con el AK. Y si le das al espacio una vez, te marca, pues eso. Aquí 717 quedó, enseñando el cuchillo. Qué guapo. A ver, vamos a poner un mapa de minas. Y al siguiente nos iremos a Inferno o a Caché. Chicos, partida con la nueva MAC 10. Porque no sé cómo se llama. Vale, terrorista, B. Subfusiles, subfusiles, MAC 10. Venga, chavales, hay que intentar ganar la partida. Va a ser reto complicado, me la podría haber dado con StatTrak, la verdad, por saber cuántas kills llevo. Ojo, que si os dijera cuántas kills llevo con el AVP, fliparíais, ¿eh?
Bueno, es que claro, o sea, pelearle contra una M4 con esta vaina loca es como tirarlo a la basura. Perfecto, lo pillamos desprevenido. Bueno, 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 que está por aquí. ¡Que ha saltado el escopetas! ¡Eh! Vamos, que bien. ¡Uf! 71 en 5. Es verdad que la MAC es un arma muy floja a la hora de hacer daño, pero es un arma que se utiliza mucho, sobre todo en rondas de eco. Así que, como os digo, sí que es un arma que utilizo bastante. Lleva mocha, bro. Lleva mocha. Bueno, ojo las escopetas, Claro, para ti. Ay, reventado. 37 en 3. Vale, bueno, buenísima, Alberto. Sí, la verdad es que sí. No cambies de mapa. Vale, F2. De momento lo mantenemos. ¿What? Voy a quitar ya el S, que es que no lo quiero ni ver. Vale, por CT. Idris, ¿cómo lo sabes, tío? Por descarte. Pero me ha pillado él. Hay un montón de peña, ¿no? Hay que llegar como sea. ¡Vamos! ¡Au! 7-36. Uf. Me podría haber metido un escopetazo y dejarme viudo de por vida. Soy horrible, soy horrible. Estoy muerto, tío. O sea, la MAC, como te encuentres dos, es que no te da para matarlos a todos. Es que mirar eso. Todo lo que... el rato que tienes que estar para matar a alguien. Vale, bueno, la doble mocha se la ha llevado. Caja registradora para ti. Saltando el amo. Recargo. Uy, cómo están viniendo a punto de A, por favor. Te puedo ayudar, te puedo ayudar. Te vuelas todas, ¿no? Con el AK va volando, claro. Vale, buena. Buena doble mocha, 19 de vida. O sea, 19 balas y el 100% de la vida. Tranquilo, bro, que por aquí te vienen. Ojo, lleva mocha. ¡Ay, ay, ay! ¡Triple! Tiene que venir alguien. Y tanto el primero. 20 balas con 10 balas. Si lo haces bien y le das una mocha. La verdad es que lo tienes, ¿vale? Ojo. Uy, qué risa. Sí, sí, tanto. ¡Oh! ¡Oh! Nadie me vio. Me lleva la tercera. ¿Veis la X? No, no, no. No me gusta. ¿Son dos? ¿Qué hacen ahí dos campeando? Y a veces flipo y otras flipo demasiado. Como en este caso. Vamos los primeros. ¿Cómo puede ser? Vale. Ah, la humillado. Bueno, aquí no se enteran de misa a la mitad. CT, eres un cerdo, bro. 13 balas. ¡Hala! ¡Qué rabia! Bro, ven aquí. Claro, uno contra uno. 1v1 situation. Madre mía, recargo, vale. ¿Cuánto le he hecho a ese señor? Uf, no me gusta mucho la MAC, Es un arma que utilizo siempre para rusear. Es verdad que cuesta 1000 pavos. ¿Dónde están? ¿Han palmado? ¡Qué escopetazo a mí! Que no pinto nada en esa batalla, tío. 3 mochas le he dado. Te he visto, te he visto. Tú no te escapas. Y tanto que no te escapas. Pensaba que había sido él y digo, se ha cargado. Se ha cargado. Vamos los primeros y no sé ni cómo. O sea, está siendo una partida bastante igualada. Reñida, podríamos decir. Incluso triste. Pero mientras la gane, ¿qué quieres que te diga? Ah, con las escopetas de ahí ya no haces un cagarro, Ojo arriba, Bro, te aviso con tiempo. Madre mía. Asistencia. Todo concentrado, todo callado. Bro, corriendo en movimiento. Aquí hay gente muy loca, aquí hay gente muy perturbada. 26-2-22. Vamos los primeros. También te digo, está siendo muchos, muchos, demasiados. A ver si pillo respawn ya en CT, por favor. Quiero cambiar el spawn, estoy llegando aquí. Como esto es de cerca, tirando muy cerca. Vaya. ¿Puedo dejar de respawnear aquí? Por favor. Vale, hay otro, ojo. ¡Hola! ¡Qué desquiciante! De verdad. ¿Dónde está el señor escopetas? ¿No ves tú cómo las pega el cerdo? Tiene que estar por aquí. Vale, bueno. Y tanto. Y tanto que sí. Vale, me escondo un segundo. Perfecto. 30 balas. Hay uno ahí. Tuyo es. Tuyo es y mío, ¿no?
Es genial que se pongan de acuerdo. Todo el mundo con armas distintas, que si vas de cerca te vuelan escopetas, pero si vas de lejos tienes una OBP. Premio. ¿Cuántas llevo? Llevo 8. Uno en corta. Oye, lo del 4-mol este... 5-mol, ¿qué le pasa? Debo ser súper buena persona si me dice el problema, chico. Aaron. Ah, que estás aquí. Reventado, saltando, 97 en 6. La verdad es que a mí me encanta... Sí, palmar de estas maneras. Asistencia, madre mía, vaya momentito. Estaba más callado que cualquier otra cosa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El Bunny Hopper. Me ha pegado. Me ha pegado, pero me curo. ¡Eh! 4-7-4, vamos ganando. ¿Cómo te cura esto? No lo sé. Pero soy un valiente, ¿eh? Siguiente. Acabo de mirar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánta gente hay ahí? Madre mía, tío. Venga. A bastar. Claro que sí. Si es como hay que hacerlo. A lo YOLO. ¿Y sigue quedando vivo? Llevo. ¡Uy! ¡Qué mucha le he dado! ¡Vaya turn! ¡Ah! Bueno, está siendo una locura. Cuidado, bro. Está pillado, está pillado. Está pillado, pero me lo llevo yo. ¡Vamos! 5 segundos. 4, 3, 2. ¡Uy! ¡Victoria! ¿Qué nos llevamos? Primera partida con la Mac. Y a ver qué me dicen, qué dicen de mí. 41-32, hemos palmado mucho. Vamos al mapita de Inferno y toca jugar con el AV Parro. Venga, terrorista, B, rifle, AV Parro. Aquí lo tenemos y comienza la partida. ¡Vamos! Bueno, la verdad es que está guapo, está muy gracioso. Hay peña por aquí, ¿eh? ¿Qué haces? Increíble. Mis comienzos últimamente están siendo trágicos. Y tanto que vienen. ¿Qué haces? Esto es graciosísimo. Es que esto es graciosísimo. Se me planta delante el guiri, tío. No veo nada. Vale, venga, primera víctima. Fácil. Yo creo que tendría que haber venido por aquí. 3, 2. Tiene que haber otro. Fallo. Como falléis una bala con el AV Parro. ¡Vamos, Wargo! ¡Au! Ah, ¿qué quieres? Que me pillan la espalda, bro. Ese es enemigo. ¡Ay, madre mía! ¡A curarse! ¡Vamos, Wargo! Vale, 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 vale. Ya sé cómo va la cosa, ya. Ya me he dado cuenta del detalle. Que tenga que picar yo de esa manera tan triste y tan sad. Es muy triste y muy sad. ¿Dónde estáis? ¡Ay, mini! ¡Hola! Increíble. Increíble. O sea... ¡Palad! Ah, no puedo sobrevivir. Uf. No sé lo que está pasando, pero... Los reflejos que estoy teniendo de increíble ahora mismo. Aquí hay uno. Vale, perfecto. CT. Otro. Oh, banana. Banana tienen que venir. Muchos. Va. A curarse. Chispacito por aquí. Llevamos racha de 6. La verdad es que no está saliendo esto tan mal. De campeada y real. Me la llevo yo. Me la llevo yo. Ostras, qué tortoncio. Y que no venía a mí, ¿eh? Vale, tranquilo. Vamos. Pilla otro. Pilla otro, ¿eh? Le he pillado. Ay. Madre mía de mi vida, tío. Estoy como para que me tiren, ¿eh? La difícil la pego. Es que me parto, tío. Quita, quita, quita. Quita, bro, quita, quita. 3. Vamos. Y aquí. 3, 2, 1. Ese pavo hace unos prefire. Que da hasta miedo. Echale huevos. Ostras, cómo ha cruzado. Vale, buena. Corta. ¡Ah! Me voy a ir por aquí porque seguro que me aparece alguno. Todo fallado. Vale. Esto me gusta, ¿eh? Y cero. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buah! ¿Cómo me gustan esas, tío? Que vas enlazando, que es un no parar.
Bueno, primeros después de la racha, por fin. Bien, tiene que haber otro. Vamos, tiene que haber otro. Por si acaso, ¿te imaginas? Le ha dado. Digo, a ver si me la puedo llevar. Tiene que venir alguien. Tres. Vale, vaya mocha. Pero a curarse. A curarse. Ahí está, lo he visto. Vale, ha respawneado, lo he escuchado. Todos sabemos que estás aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Alguno tiene que caer por ahí? ¡Oh! ¡Vamos! Bueno, pues yo no noto que me vaya peor. Fallo una bala. Fallo otra. ¡Ay! ¡Qué bonita esa! De verdad te lo digo. No sé quién me pega. No sé quién me pega. Tengo un tío delante. Que supone que va a limpiar absolutamente todo. Date prisa. No me lo creo. No me lo creo. Se mueve justo, bro. Mira. Pa' ti. Pa' que vuelvas. ¡Buah! ¡Cuánta gente en punto de B! No sé si os habéis dado cuenta, perdón, de que voy apuntando como súper rápido para intentar matar cuanto antes. Pero esto hace que fallen muchas balas. ¡Doble! Se veía venir. Bueno, me va a curar. Viene ya. Soy un desgraciado. Las dobles, tío, cuando se te alinean. Aquí a la izquierda. Me lo pido. ¿Dónde? Piquea, piquea. Vamos. Hola, secundaria. Vamos. Izquierda. Ya. ¿Quién me pega? Bien. ¿Eres colega? 30 segundos. Vamos los segundos, no me lo creo. No falles esa, Alberto. ¡Guau! Dios, vamos los primeros por nada. Vamos los primeros por una kill. 53 pepos. 53 petardos. Y mirad que hemos fallado una de balas. Podría llevar 70, perfectamente. Pero claro, el 70 ya es no fallar prácticamente nada. No me lo puedo creer. 8 segundos, 7, no veo a nadie. No veo a nadie. Fallo la bala, 3, me adelanta, 2, 1, no me lo puedo creer, en el último segundo, todo el mundo fragueando a muerte, ahí estoy en el segundo, verdugo con el mayor número de bajas, cuidado al primero que más víctimas con pistola, se ha hecho 30 pepos el cabrón. Así que chavales, por aquí el vídeo, espero que os haya molado este vídeo, probando todo lo nuevo, tanto el cuchillo como la MAC, como el AWP, sobre todo el cuchillo lo hemos estado viendo durante toda la partida, la del AWP ha sido una locura, todo el rato se va cambiando porque no es por gusto, es por velocidad. Así que nada, como siempre, agradecería muchísimo que dejarais los me gustas en este vídeo, pero como enfermos, suscribiros al canal, ya estamos en 1.930.000, queda nada para los 2 millones, y que tenéis skin clan en la descripción, me voy. Adiós.